Mucina. La mucina es una glucoproteína, como todos ya bien sabemos, que representa la barrera física de la mucosa. Está protegida por los agentes neutralizadores a nivel de la mucosa, representados por el bicarbonato. Como lo habíamos dicho, disminuye junto con el agua la fluidez de los hidrogeniones en el moco, protegiendo más en el moco adherente. Y en la superficie del epitelio, es decir, en el moco adherente, se encuentra complementada por fosfolípidos que disminuyen la solubilidad del agua de agentes lesivos que puedan estar diluidos ahí. Por último, encontramos el bicarbonato, que como ya lo habíamos dicho, se distribuye en ambas capas, que neutraliza los hidrogeniones que fluyen constantemente y que constituye uno de los aspectos más importantes que conforman los aspectos de defensa a nivel de la barrera mucosa. Y dentro de los mecanismos posepiteliales que había mencionado previamente, encontramos los agentes inductores. Resulta que constantemente el proceso fisiológico de producción de los mecanismos de defensa se encuentra inducido por diferentes péptidos que inducen esa producción y que por tanto son vitales a nivel de la producción y de los agentes de defensa de la enfermedad ácido-péptica. Entre ellos encontramos la acetilcolina, los derivados de prostaglandinas, especialmente la E2 y la I2, los péptidos del sistema inmunoneuroendocrino conformados por el péptido inhibidor gástrico, el péptido intestinal receptivo y la secretina, y secundariamente aminoácidos como la glutamina y la arginina. Y podemos ver cómo todos estos agentes se aglutinan para inducir la producción de la barrera mucosa, y allí se encuentra todo en forma resumida, cada uno de los aspectos preepiteliales, epiteliales y posteriores y posepiteliales de los agentes de defensa a nivel de los órganos infectados. Es lo sanguíneo y la circulación cumplen un papel muy importante como protectores de la mucosa gástrica, ya que cumple funciones tan importantes como aportar los nutrientes necesarios, el oxígeno, las prostaglandinas, el CO2 que se utiliza en la producción de bicarbonato y en sí para mantener ya funcional la mucosa. A su vez también nos sirve para remover y diluir ya los productos de desecho que ya las células epiteliales ya tienen que eliminar. Tenemos que cuando hay un aumento en la secreción ácida, a su vez se produce un aumento en el flujo sanguíneo para suministrar la cantidad necesaria de bicarbonato e impedir la difusión retrógrada del ácido, que es el causante principalmente del daño en la mucosa. Otra acción muy importante del flujo sanguíneo son los procesos de angiogénesis. Luego ya de que se produce el daño en la mucosa, ya que estos llegan ahí y vuelven a proporcionar el flujo sanguíneo para recuperar la función epitelial. Las prostaglandinas también son factores protectores, son derivados lipídicos del ácido araquidónico de 20 carbono. Como ya nos dijeron, las más importantes son la E2 y la I2. Ya que cumple importantes funciones como aumentar la secreción de moco, aumenta también la secreción de bicarbonato, también produce secreción de fosfolípidos que son importantes en las membranas de las células epiteliales. También nos promueve un recambio y renovación celular luego de que hay un daño para volver a regenerar las células, y nos inhibe la secreción de ácido clorhídrico. Vamos a comentar un poco acerca del mecanismo de lesión. ¿Qué tal cual, pues, como se había comentado, la enfermedad ácido-péptica, o sea, el disparate entre la defensa y la lesión, el aumento en estos mecanismos puede conllevar a esta patología? Como primer agente lesivo se encuentra el ácido clorhídrico, que, pues, como conocemos, tiene una secreción basal de acuerdo a un patrón circadiano. Aumentado en las mañanas, disminuido en las noches. El ácido clorhídrico
es producido por las células parietales debido a un estímulo en el cual se expulsa con un pH de 0,8. Pues debido a este pH tan ácido es la lesión. El mecanismo de formación del ácido clorhídrico es el siguiente. Dentro de la célula se empieza a expulsar activamente el ion cloro y se empieza a entrar activamente el ion sodio. Esto hacia el canalículo. Esta expulsión de ion cloro negativo y ion sodio positivo crea un potencial de entre menos 70 y menos 40 milivoltios dentro del canalículo, lo que conlleva a la salida de iones sodio y iones potasio. Los iones potasio en mayor medida creando pues KCl y los iones sodio en menor medida creando pues el cloruro de sodio. Luego dentro de la célula en el citoplasma se disocia el agua creándose pues los iones hidroxilo y el ion hidrógeno. El ion hidrógeno sale de forma activa a cambio de el potasio por la bomba de hidrógeno potasio TPase. El hidrógeno potasio TPase. El ion sodio es recambiado por una bomba de sodio diferente y pues en los canalículos queda gran concentración de hidrógeno y el cloro pues que se había expulsado en el paso 1. El agua penetra pues en el canalículo por el cambio de todo por osmosis debido al cambio pues de todas estos iones. Entonces lo que finalmente vamos a tener en el canalículo es una mezcla de agua con HCl en una concentración entre 150 y 160 miliequivalentes por litro, cloruro de potasio entre 15, más o menos 15 miliequivalentes por litro y cloruro de sodio en menor cantidad. Finalmente debido al metabolismo de la sangre, metabolismo celular y pues en la sangre tenemos el CO2 que en conjunto con el ion hidroxilo que teníamos de la disolución del agua se nos convierte en el ion bicarbonato que sale al flujo celular a cambio del cloro. Pues es el cuadro que más o menos ilustra lo que les comenté. Aquí tenemos las bombas. Este ya es el ion bicarbonato saliendo y esto es cuando el ion cloro entra al final para volver a comenzar el ciclo. Pues en cuanto a la gastrina, queremos nombrar pues como gastrina es inductora pues de la secreción del ácido clorhídrico. La hiperfunción de la célula G, que es la productora de gastrina, se demuestra mediante la medición de los niveles, de los elevados niveles en ayunas que siguen después de la comida, que siguen pues con la hipergastrinemia después de las comidas. Esta hiperfunción de la célula G es causada debido al Helicobacter pylori. Entonces también tenemos que la pepsina es pues otro factor que también puede producir enfermedades. Entonces en las células principales del fondo gástrico se produce pepsinógeno, que es la forma inactiva de la pepsina. Esta es secretada también en forma de pepsinógeno hacia los canalículos, pues hacia la luz de las glándulas parietales, de las glándulas oxíntricas, y ella se encuentra con un ácido, con un medio muy ácido, medio pues por el ácido clorhídrico. Entonces, a pH de 1.8 a 3.5, el pepsinógeno se activa a pepsina y se hace proteolítico. Entonces, como les dije, participa en la proteólisis de los alimentos y cuando hay una elevada producción de pepsina o cuando no hay una protección mucosa buena, entonces se produce la lesión. Bueno, el alcohol también es otro agente que puede ser pernicioso para la mucosa. Entonces, se han encontrado que la úlcera péptica es 10 veces más frecuente en pacientes que sufren de cirrosis alcohólica comparado con la población en general. Además, se han encontrado que las prostaglandinas de la mucosa disminuyen en pacientes con cirrosis alcohólica. También el alcohol genera menor metabolismo hepático de hormonas gastrointestinales y altera el flujo sanguíneo dentro de la mucosa, que pues, como indicaba Cristian, es una protección posepitelial.